Derivado de las negociaciones con el gobierno de Michoacán, a más tardar en 15 días, serán liberados más de 30 exautodefensas de la comunidad de La Ruana y cabecera municipal de Buenavista, Tomatlán, aseguró el ex líder de este grupo armado, Hipólito Mora Chávez. Sí, ya van a salir. Ajá. Ya van, estoy completamente. No, duran 15 días cuando están afuera la gente de La Ruana. Ajá. Pero... No, puede ser en esta semana o la semana que entra, pero estoy completamente seguro que ya van a salir. Entrevistado vía telefónica, Hipólito Mora calificó como un rumor el que este martes serían liberados 5 de estos más de 30 exautodefensas de Buenavista detenidos en el penal de Apaxingal. ¿Y los que saldrían el día de hoy serían 5, me dice, o 6? Los que me había dicho que saldrían hoy, ¿quién fue el que mencionó eso, que saldrían, don Hipólito? No, no es seguro, no es eso, nomás un rumor que hay, ni vaya a poner nada de eso. Mora Chávez dijo que con la liberación de estos más de 30 exautodefensas de Buenavista y 16 de Aquila que salieron la semana pasada, solo quedarían detenidos 3 hermanos de Aquila en el penal de Mil Cumbres de Morelia. En Aquila hay 3 hermanos que se piden en Villanueva. Ajá. Uno se llama Agustín, otro se llama... No recuerdo el nombre. Son 3 hermanos de Villanueva que están ahí en Buenavista, en el trabajo. Ajá. Están El ex líder autodefensa, quien saliera en libertad el pasado 16 de mayo, luego de pasar más de 2 meses en la cárcel acusado de homicidio, dijo que las negociaciones con el gobierno han permitido la liberación de los 16 ex autodefensas de Aquila y próximamente que obtengan su libertad los más de 30 de Buenavista. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Negociaciones con el gobierno de Michoacán, a más tardar en 15 días, serán liberados más de 30 exautodefensas de la comunidad de La Ruana y cabecera municipal de Buenavista, Tomatlán, aseguró el ex líder de este grupo armado, Hipólito Mora Ortega. Sí, ya van a salir. Ajá. Ya van, estoy completamente. No, duran 15 días cuando están afuera la gente de La Ruana. Ajá. Pero... No, puede ser en esta semana o la semana que entra, pero estoy completamente seguro que ya van a salir. Entrevistado vía telefónica, Hipólito Mora calificó como un rumor el que este martes serían liberados 5 de estos más de 30 exautodefensas de Buenavista detenidos en el penal de Apaxingán. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.